Y seguimos aquí con las zarandeadas. Ay, cierto, y ahí hagámoslo. Pero buscaba, ajá, es una grande. Son súper, 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 súper ácidas. Mira, ahorita no sé cómo serán. ¿Cuántas cortamos? Pero si están tiernas no van a tener mucho. Una algo grandecita. Esa debe estar buena también. Que cortarla. Qué ricas naranjitas. ¿Estas son Victoria? ¿O no? ¿O son naranja agria? Oh. Esa está buena, mira. Me gasta algo. Ah, sí. Aunque a veces te salen arruinadas. Sí. Y aquí estamos en la casa de la Stephanie haciendo la zarandeada. Le regalé algo que me había costado tanto obtenerlo. La llevo a salir. Ajá. Y yo se lo di con todo mi amor. Te la di. Y yo le dije, yo voy a salir con él. Prefiero que te lo comas vos y no comérmelo yo. Ah, sí. Ya había zumbado como 5 veces. Que me costó fortuna. Y vas a creer que yo le pregunto si le gustó. Y dice que ni se acuerda dónde lo tiene. No, no tiene eso. Es que mira, ese día andábamos grabando con el Plus. Entonces estábamos haciendo ciertas cosas y yo andaba al mandil. Entonces lo metí ahí. ¿El qué es, pues? Es un manguito. Ah. De la Daria te dio uno, vos. Sí. Todavía está ahí. Ya no sirve. No, pero nomás que llegue lo busco. ¿Qué es esto? Estaba tan rico, tan acidito, tan crujiente y no te lo comiste. Sí. No te jugo, yo deseando. Qué barbaridad. Teniendo mangos ahí, quería y ella bien te lo hubiera comido. Yo lo hubiera pelado. No, pero es rico, te lo comías porque te gusta. Le hubieras echado chilito. Yo lo hubiera pelado, lo hubiera hecho así picadito. ¿Cómo así es? No hay que de agua. Y miren aquí el paisaje que tenemos. Por aquí están los caballitos. Ahí está la madre e hija o hijo, no sé qué es. Por allá al fondo están las vaquitas. No se ve muy bien porque están en la sombra. Y aquí por arriba es una montañita, súper bonito. Hola caballito, ¿cómo te va? Muy bonitos ven los caballos. Uy, se me acercó. Ah, piensa que le vamos a dar comida. Hola. Ey, oh, de vos no se le cae el maíz. ¿Por qué? Es que la le di, no me le cayó. No. Ah, no, es que me da miedo porque es más grande la boca. Es que la Ángela le dio, sí comió, pero también botó. A la caballa. A la caballa. A la caballa. A la yegua. Ella sí decía, así abría la boca y me hacía los dedos así. Yo si quiero. A la Dayana pone con la, a la Dayana con la hermana. ¿Qué tenemos que hacer? A las dos hermanas. Tenemos que hacer. Miren, yo tengo un problema, muchachos. Me calma, yo tengo. Que lo comamos y natural lo comamos. Ajá, vénganse para acá. Vénganse para acá. La niña y acariciando el caballito. Cabal, ahí está bonito el paisaje atrás. Ahí con la caballa. Más para acá. Una, dos y dos. Más para acá. Que no aturremos la cara. Ajá. Uy, ya me dio un cierto olorcito. No lo piensen que es dulcita. Oh. No está tan ácida. Good. Cuando me ríes ni hables, porque entonces cuando me ríes tu remedio en la cara. Ajá. Que la tengo que masticar. Yo para lo ácido no sirvo para nada. Creo que a todas se nos está haciendo agua la salida. Mm. Ay, a mí también. ¿Con sal y chile? No, hombre, esta está rica.
O sea, están ricas así como las que comimos están hace unos días. Para comerlas con sal y chile. Ah, qué rico. Vamos a echarles una bolsita clarita, picadas y llevarnos. Acabar. Ah, pues no, tú raro en la cara. O sea que no están así. Merde. Hola. Dice, pero están ricas. Ya veo que comen en la tarde. Diana, tú eres una loquilla. No están no, mira, así, no están como las normales. Hola. Sí. Vaya, mi mami hace fresco, ¿ves? Ajá. Pero para tipo febrero y marzo se ponen amarillitas. Ay, y ahí están lucidas. De verdad. Imagínate, todo el año, o sea, ahorita ya tiene varios meses que está así. ¿De que están? Como para que se endulce pasa un montón de meses. Bichas. Y la caballa. Ah, la caballita está ahí, quiere maíz. Dale maíz a la caballa. Que no hay limones. ¿Para qué? Para hacer, yo hice en YouTube más que todo un video donde hacen el reto, lo hacen de 5 limones, de comerse 5 limones, se los pelan y es entero. Comerse 5 limones. Pero yo iba a decir ahorita que cada quien se comiera un limón, a ver quién aguantaba meterse y comerse. Pero no van de haber limón. Hola. Y en unos videos de Chicas Plus donde hicieron. De aquí, dale, el ayote donde la mamá de Quique, uh-huh. ¿Te acordás? Sí. Que comemos tamarindo antes, a ver quién aturraba la cara. ¿Te acordás? Uh-huh. Merci, una pregunta. Ah. No, para que lo puse. ¿Cuántos días sí. Tiene la caballa? Gustavo, ¿qué ves? Uno, dos, tres, cuatro. Sí, la caballa lo bota, pero no tiene dientes a la muela. Solo abajo tiene muelas. Abajo tiene. Hola, caballa. Yo le digo que le compre champú, Pantene, libre de sal. Pero la caballa sí tiene mal la dentadura. Sí, porque por ahora los caballos como nacen con dientes. Rubia, rubia. Rubia, los caballos como nacen con los dientes pando les ponen frente. Para frenar. O sea, con eso frenan se cuando van. Río con vos. Sonríe. Cuando van. Arriba sí tienen. Sí tienen. Sí, sí tienen. Mira, cuando no está comiendo un ratito, les. ¿Alguien tiene dos? ¡Dos! Abrime la boca, te digo cómo te va a abrir el tomado. Abrime la boca. Le agarras, sí, al porco. El garañoncito. Pero bien se dejó. Terminemos, pues. ¿Y tienen nombre vos? No le han puesto. Ese es suyo, el muñeco es suyo. Lo echamos ya a Stephanie. ¿De quién? Bien bonito está el animalito. Y allá dejaron uno ya soleándose. Un saco, un quintal tienen allá, ¿verdad? Este es el que está sucio, creo. Sí, allá es. Ya, ahí está. No lo me llevaron todavía. ¿No han puesto a solearlo? No, todo junto. Ah, solo el nylon fue el que arreglaron. Ahorita está lo mejor el sol para ponerlo, por eso se hace esto de zarandear, se hace en la mañana para que el resto del día se sole el maíz. Pandilla la maja. No, pero solo de ella. Agua, creo. Allá lleva el montón de vacas. Allá al fondo se mira. El caballito muñeco es de Sebas. Ah, sí. Yo nunca voy a entender porque se va a subir. ¿Por qué será que las vacas y digamos los toros, la toca nada? Hola, mi amor. A los dueños no les hacen nada, pero a veces persiguen a otra gente. Porque ya le conocen el orquí. El olor. No, ¿saben quiénes les dan comida y todo eso? Están acostumbrados a la misma persona. Hola. Se va a morir. Le da un beso. Dayana. Oh. Gran carota. Ay, pero sí son lindos cuando están recién nacidos. Sí. Igual que los chivillos. Sí. Así ya le toman las patinas. Sí, ya, y terminamos. Dale, pues. Lo bonito es que nosotros. Bueno, esto. Era para mostrarlo. Sí.
Dale, quiero ver. Ya me mareé. Dale. Esto que hacemos es para mostrarle lo que se hace aquí en el campo, porque esto todas las personas lo hacen para limpiar el maíz. Entonces, mi papi ahí ya tiene los graneros que ya se dan dio. Las de las 80 manzanas que hicimos. Sí. Entonces yo le dije, déjeme un saco porque vamos a mostrar. Como una manzana. Ay, no, 80 manzanas. Pero es bonito hacer este trabajo. Y yo creí que iba a haber sol más tarde, pero no. No. Ya es algo tarde. Nos hizo sombra, sí. Pero ya para la tarde, mediodía abajo, sí, porque el sol se pone por allá. Ajá, sí, es cierto. Y ahorita el cielo se ve azul, azul. Está súper hermoso. Ya se aburrió. No, los ojos me arden. Ah, pobrecita. Con la gripe. Sí. La gripe lo pone en la... Anda dando la gripe. No, miren a la yo. Sí. Ahorita por el cambio de clima que... O sea, ya es el mero verano. Cuando siga limpiando aquí vamos a tirar. A veces por la brisita, pues. Sí. Como mira, a veces le damos de esta... Sin norteada, pues vuelve el norte y así. Sí, porque ahorita está lo mejor del viento. Que se vienen unos vientos que botan todo lo que no está bien. Por ejemplo, la ropa, si no le ponen ganchitos. Y otra cosa, que se mete un montón de polvo en las casas. Se mete hojas de basura y todo. A veces uno amanece con el tierrero en la cara. Pero igual es bonito poder sentir la brisa, así ver cómo se mueven los palos, que cuando se caen sí da miedo, porque en el río donde es que hay más, se escucha cómo entre ellos mismos chocan y hacen un gran ruido. Es peligroso, y también en la noche da como hasta miedito escuchar el gran ruido que hace. Ah, pues en el próximo video vamos a mostrarles cómo se asolea el maíz cuando lo vayamos a tirar ahí. ¿Cómo? Vamos a ir a mover el que le dimos, el que movimos de hoy. O sea que ya hay maíz ahí. Sí, ya tenía el papá de los tres. Lo vamos a ir a mover porque hay que estarlo moviendo. Vaya, pues sí. Entonces no se lo pierdan. Y regresamos.